piel. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero se encuentren muy bien y como pueden ver, ya estamos acá acampando. Ese es el setup. Estamos de este lado y está bastante tranquilo, bastante bonito. Y pues nada, como vieron al principio del video, finalmente estamos utilizando esto que está por acá, que es el DJI, el drone DJI Mini 2. Y para este tiempo que ya estoy utilizando este, pues ya tiene más o menos como 2 meses que salió el nuevo, el Mini 3, que he escuchado muy buenos reviews, pero de las personas que ya tienen el 3 y que han utilizado este, pues no han cambiado muchas cosas. Me parece que agregaron un par de sensores y el tiempo de vuelo como unos 3-4 minutos más. Entonces, pues creo que es la única diferencia y pues por ahí algún par de cosas más. Pero pues ese es el que tenemos hasta el momento. Lo voy a seguir usando. La verdad es que pues no tengo mucho con él. Entonces voy a darles un review. Tal vez mañana en la mañana hable un poquito más sobre él. Ya que ahorita ya está un poquito oscuro. Ya está anocheciendo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es hacer algo de cenar. Tal vez en un ratito. Ahorita les muestro. Y vamos a ver ahí alguna película o algo. Relajarnos y pues pasar un buen tiempo ahorita por la noche, y ya después en la mañana les platico más sobre el drone DJI.
Ok, entonces ya estamos preparando la cena. Este es spam, así que está acá. Y le ponemos arroz, este ya lo hicimos en la casa. Y ahí vamos a calentar agua ahorita para hacer una miso soup, una sopa miso. Aquí está el tofu, ahí está el daiso y la pasta miso paste. Y por ahí están también las algas, seaweed. Nosotros utilizamos esta que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es cenar y pues ahorita les enseñamos ya cómo queda la miso paste y la miso soup, perdón. Ok, ya terminamos de hacer la cena y eso es lo que vamos a comer. Este es miso soup, le pusimos tofu, seaweed. Luego les podría dejar la receta si gustan en la parte de la descripción para los que estén interesados. La verdad es que no es muy difícil. Y este es arroz nada más, arroz blanco y el spam. Eso lo freímos un poquito y luego le ponemos el jasmine rice. Y luego ahí está una coca. Y aquí es donde vamos a cenar. Así es que vamos a terminar de cenar y luego vamos a ver una película y tal vez ya nos vamos a ir a acostar. Así es que los vemos en la mañana. Bye. Ok amigos, ya es de mañana, ya son las 11:10, ya estamos preparando el desayuno, estamos calentando agua, el sartén para hacer ahorita un huevo con tocino, con bacon. Allá está la prensa francesa con el café listo, ahí trajimos un comalito para las tortillas y aquí tenemos todas nuestras bebidas, hielo, agua fría, ahí está el agua. Siempre que salgan a acampar, lleven suficiente agua para las personas que van a salir a acampar. Nosotros traemos este galón y uno extra, entonces pues para nosotros está perfecto, usualmente nos sobra el agua. Y acá está el setup de la Tacoma, que es donde estamos acampando. Está haciendo un poquito de viento, no sé si se escuche bien en el micrófono, espero que sí, pero acá es donde estamos. La verdad está bastante tranquilo, estaba empezando a hacer un poquito de calor en la mañana, pero ya con el empezó a hacer un poquito de viento y con la sombra aquí del árbol, la verdad que está bastante a gusto. Se fueron también los mosquitos y eso, entonces estamos aprovechando para cocinar. Así es que vamos a cocinar, vamos a comer y ahorita tal vez agarre otras tomas con el dron. Y de ahí ya nos vamos a ir para la casa. Va chido. Ok amigos, pues ahí está, ya regresamos de acampar, ya nada más para cerrar el video y mostrarles el dron que yo tengo, que es el Mini 2, el DJI Mini 2, este que está por acá. Yo compré el paquete que es el Fly More, que básicamente lleva estas dos baterías que están por acá, junto con esto que lo puedes utilizar como un cargador portable, un cargador extra. Lo prendemos y ahí en la parte de enfrente te dice cuánta batería tiene cada batería, entonces está bastante bien, puedes cargar las tres baterías al mismo tiempo.
Y así tienes más o menos como una hora y media de vuelo. Cada batería te dura como media hora. Entonces está bastante bien. Ahora, si no quieren comprar esta opción y quieren irse por la opción regular que nada más lleva una batería, me parece que está más o menos como en $400. Entonces está un poquito caro todavía. Va a bajar el precio muy pronto porque, pues, no sé si saben que ya salió la versión 3, el Mini 3. Entonces, si son un poquito pacientes y quieren comprar este dron, podrían esperarse un poquito más, o tal vez ya para cuando sale este video ya está un poco más barato. Entonces, este con esta versión del Fly More te sale en $500 más o menos. Y pues, lógico, acá está también el control. Que ahí están abajo los sticks que entran aquí, y aquí arriba es donde se extiende y entra el teléfono. Yo utilizo un teléfono viejito también que tenía. Es un tip, digo, si utilizan su teléfono para grabar sus vlogs y quieren, si tienen algún teléfono extra por ahí, nada más bajen el app en ese teléfono viejito, no necesita internet ni nada, simplemente se va a conectar al dron y es todo. Entonces utilizo ese teléfono extra con el dron y utilizo este teléfono que está aquí para grabar mis tomas a ras de piso. Entonces así ya tengo los dos teléfonos y no se me descarga tan rápido. Entonces, pues bastante bien. Algo también que les recomiendo es algo que está por acá, que es básicamente una base. Se parece a una base de helicóptero. Este entra en la parte de abajo del dron y así este ya aterriza. Si hay tierra o está a desnivel, no se les daña de los sensores. Entonces la recomiendo bastante. Es esta que está por acá, que también viene con una versión que ahí está dentro, nada más no la he utilizado, que es este que está por acá, que es como para que aterrice en el agua. Es de la compañía Star Trek. Está por acá. Voy a dejar el link acá abajo. Me costó más o menos $20, me parece, en Amazon. Entonces, bastante económico y es una muy buena opción para que tu dron no se dañe de ahí de abajo, que son los sensores que están ahí atrás, y pues ni de la cámara. Entonces, la verdad es que sí lo recomiendo. Me ha servido bastante tener esa basecita. Entonces, pues una buena opción. Y pues creo que es todo. Básicamente es lo que lleva el dron. Ya nada más, pues acá lleva, adentro también lleva un par de hélices extras, que pues está bastante bien por si se te llega a dañar alguna. Y lleva los cables para cargar. Ahí adentro lleva unos espacios que lleva. Y en la parte de enfrente pues también lleva las hélices que les digo. Entonces está bastante bien. Como les digo, este es el DJI Mini 2. Está la versión SE, que es la más barata, que es la más básica. Y luego está el 3, que pues lógicamente está mucho más caro. Como les dije al principio del video, creo que de mejora solo tiene como los sensores de los lados y tiempo de vuelo. Y me parece que tiene el Auto Track, que te puede ir siguiendo. Si tú vas manejando, simplemente vuela detrás de ti y te va grabando. Entonces está bastante bien, pero un poco caro el precio, $800, 700 por ahí me parece. Entonces pues creo que esta es una muy buena opción. Graba en el 2, graba en 2K y en 1080 también. Lógico, graba también en 4K, que es lo que yo utilizo. Entonces pues comparándolo al otro, creo que es una mejor opción esta aún todavía por el precio. La verdad es que sí lo recomiendo. Voy a dejar links de todo aquí abajo en la cajita de descripción y si están interesados. Y pues bueno, amigos, creo que es todo. Ya para cerrar el video, pues nada, muchas gracias por estar mirando mis videos. Espero les sigan gustando. Si tienen preguntas, dudas, lo que sea, no duden en dejarlo ahí en la cajita de comentarios. Yo ahí estaré tratando de responder lo más pronto posible. Y también voy a tratar de traer videos más seguido. La verdad es que tuve un problema con YouTube, no podía subir los videos, pero bueno, creo que ya está arreglado. Entonces, pues aquí está este nuevo video. Espero les guste. No olviden suscribirse si no están suscritos y de regalarme un like. La verdad es que ayuda mucho con el algoritmo. Entonces, pues ahí está, amigos. Creo que es todo. Nos vemos en la siguiente. Cuídense, que estén bien y pues gracias de nuevo. Bye.